¿Y qué tal, amigos de Chompiherramientas? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a un video más de este su bonito canal. Amigos, en esta ocasión les traigo un demoledor de los más grandes que han llegado aquí al canal. Y en esta ocasión va a ser de la marca Edoebon. Es una marca nueva que apenas está sacando productos nuevos en Mercado Libre. Va a estar trayendo cosas nuevas y diferentes, a ver si es cierto. Al igual, pues vamos a ver qué tal salen sus productos y si están a la par de otras marcas chinas que hemos visto aquí en el canal. Así que, amigos, vamos a probarlo, vamos a ver sus especificaciones, vamos a ver qué tal, porque sí está bastante grande y bastante pesado, pero pesa más las mentiras de tu ex. Así que, suscríbanse, compartan y vamos a darle. Ok, amigos, para empezar viene en este maletín bastante amplio y bastante grande. Viene con sus ruedas para poderlo transportar a cualquier parte. Y viene con estos seguros de metal o de aluminio, vienen muy delgados. La verdad no presionan tanto, deben de tener un poquito de cuidado porque no hacen la suficiente presión para que lo carguen. Ya bien cerrado, pues quieran o no, si los agarra, pero como pueden ver si están muy flojos. Bueno, a primera cuenta, pues sí está bastante grande y viene con bastantes accesorios. Viene con su manual de instrucciones en español, muy completo. Viene con dos cinceles de aproximadamente 15 pulgadas, uno plano y uno de punta, y la verdad está muy bien. Muchos me preguntan, oye, Champi, ¿dónde los puedo conseguir? Ya veo que también los venden en Mercado Libre, amigos, así que sin ningún problema, o al igual pueden checar con la marca Edoebon en Mercado Libre. Viene con esta grasa que desde ahorita les digo no es para el compartimiento de aceite que tiene aquí nuestro demoledor. Este es principalmente para nuestros cinceles. Yo es lo que más aseguro y perjuro que es para nuestros cinceles, para que haya una lubricación dentro, no para otra cosa, porque no especifica para dónde es. Les puedo decir desde ahorita que no tiene ningún sistema antivibración. Yo no se lo puedo ver más que esta parte viene como engomada, estriada. Y el mango pues viene un poco engomado, pero no se le ve nada de amortiguación de golpe. Así que en esa parte pues sí les quedó mal, porque esto es plástico, como pueden escuchar. Aquí tenemos lo que son más especificaciones. Tenemos EDH 115, Demolition Breaker, frecuencia nominal 60 Hz, potencia nominal 1900 watts, tasa de impacto de 0 a 1800 golpes por minuto. Aquí tenemos la ANS y la NOM, que son las que ahora piden mucho en estas herramientas. Contamos con esta llave especial para hacer, para abrir y cerrar lo que es nuestro compartimiento de aceite. Y aquí lo estamos apretando, como pueden ver. Y al igual, ahí incluso se alcanza a ver que tiene poquito aceite. O sea que, como ya lo estuvimos usando, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a estar echando aceite constantemente y es mejor que tenga su aceite guardado sin ningún problema, no pasa nada. Malo que fuera gasolina, ahí sí. Vamos a poner lo que es nuestro cincel y, como pueden ver, es muy sencillo. Aquí lo ponemos en esta dirección, levantamos y giramos y listo. Y como les comentaba, viene con carbones de repuesto y con sus dos llaves Allen para cualquier servicio o cualquier cosa. Lo único que sí no tiene y creo que sí le faltaría es esta llave, que la saqué de otro SDC Plus para rellenar la parte de la grasa en la parte de arriba. Aquí tenemos esta perilla, amigos, y va en esta parte para asegurar lo que es nuestro mango auxiliar. Y pues simplemente lo giramos porque tiene tuerca. Y ya podemos trabajar. Aquí el detalle que solamente no me gustó mucho es que pues lo tenemos que estar quitando y poniendo para poderlo guardar nuestro estuche. Si no, pues no lo va a dejar cerrar. El grosor del cable es del 16 y aproximadamente de largo es de 1.80 centímetros. El gatillo se siente muy bien y tiene modo bloqueo para poder estar trabajando sin necesidad de estar presionando a cada rato el gatillo. Está muy resistente, es totalmente esto metal. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una herramienta pues de uso rudo. En su ensamblaje, en todo lo demás, se ve más que bien. Les puedo decir que está de muy buena calidad. Y en los comentarios nuevamente he visto buenas reseñas. Así que hay varios modelos que se le parecen, pero, amigos, honestamente, como se los digo siempre,
No les puedo decir que es la misma calidad a que traigan de otra marca, por ejemplo, un Teno, una Nirona, o sea, no les puedo decir que es totalmente lo mismo, porque a lo mejor esos, ya teniéndolo aquí de frente, sí tiene un sistema antivibración, sí tiene mejores colores, sí tiene mejor calidad, mejores acabados, etcétera, etcétera. No les puedo decir que es igual, se pueden ver igual, pero no, a lo mejor no son iguales. Así que en esa parte, pues lo dejo ahí a la decisión de ustedes. Bueno, su precio, amigos, es de aproximadamente 2.940 pesos mexicanos. Es de los más vendidos, el número 14 en Mercado Libre. Es de uso rudo. El código es el EDH115 de 1900 watts. Dice mandril shock X del número 30, voltaje nominal, frecuencia 60 Hz, potencia de 1900 watts, tasa máxima de impacto 1800 golpes por minuto. Joules de impacto 50 joules, peso neto de la máquina 15 kilogramos, longitud de cable 3 metros, no tiene 3 metros, banda, son aproximadamente 1.80 centímetros y cuenta con 12 meses de garantía. Aquí no sé cómo funciona la parte de la garantía, pero pues al igual ahí en Mercado Libre saben que pueden solucionar las cosas de la mejor manera. Vamos a checar lo del aceite y lo que sí puedo ver es que desde que llegó no tiene absolutamente nada de aceite. En el manual de instrucciones sí marca aproximadamente cuánto lleva de aceite y más o menos tiene que ir a la mitad. Ahorita con nuestra llave vamos a aflojar ahí y vamos a rellenarle con aceite. Muy bien, tomamos nuestra llave y le damos hacia la izquierda. Aquí estorba con los tornillos un poco, pero no importa. Damos vuelta y aquí le vamos a echar nuestro aceite, amigos, hasta que llene, o como les dije, hasta que le echamos poquito aceite, no sé cuánto más o menos sea. Lo que vamos a hacer es cerrarlo nuevamente y lo que vamos a hacer es levantarlo para ver el nivel de aceite. Y como podemos ver, ya lo tenemos ahí un poquito más de la mitad y es más que suficiente para empezar a trabajar. Se nos recomienda que estemos revisando este nivel de aceite para que no le haga falta a nuestro demoledor. Así que vamos a probarlo. Ok, recuerden ponerle grasa a sus cinceles o aceite. Esto para que no provoque fricción dentro del mecanismo y no se les vaya a atorar ni nada. Y por último vamos a probar esa piedra gris o piedra volcánica.
siente nada de caliente, está muy bien. Como decía, es de uso rudo, 50 joules. De Champi Herramientas, ya lo estuvimos trabajando, ya lo estuvimos viendo sus especificaciones y creo que estuvo bastante bien, trabajó muy bien, hasta un poquito de más se podría decir, trae buena calidad y pues está recomendado. Espero que les haya gustado también la parte de donde rellenamos, próximamente vamos a rellenar acá en la parte de arriba. Esperemos ver más de esta marca aquí en Champi Herramientas y solamente pedirle a nuestros amigos de estas marcas que sean un poquito más precisos en la parte de las especificaciones, porque a veces nos vamos con la pinta. Por ejemplo, pues decía que 3 metros de cable, no son 3 metros, o sea, tiene un buen grosor de cable, pero pues no tiene los 3 metros, si tuviera los 3 metros estaría más que perfecto, pero pues solamente llega hasta 1.60, 1.80 centímetros el cable, así que pues desde ahí estamos un poquito mal nada más. Sin más por el momento amigos, espero que les haya gustado este pequeño video, suscríbanse, compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye.